Hola, hola a todos, bienvenidos, canal Ex Mormones. Estamos aquí en una entrevista relámpago con nuestro amigo viajero desarraigado. Es una persona que ha dejado la iglesia y nos ha contado su historia para el blog Hola, somos Ex Mormones. ¿Y qué? Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para hablar con él porque es una historia muy, muy peculiar, unos antecedentes bastante curiosos y bastante atípicos que no me quiero perder esta entrevista y transmitirla a todos vosotros. El que quiera un antecedente más completo puede visitar nuestro blog Hola, somos Ex Mormones y qué. Todo junto. Hola, somos exmormones y qué punto blogspot.com. Generalmente no está asociado a la página exmormones, a la página de Facebook, pero si quieren leer historias de exmormones, pues es un buen punto donde pueden encontrar varias historias muy interesantes que a muchos nos ayudan a pasar nuestro periodo de transición fuera de la iglesia de alguna manera acompañados, ¿verdad? Bueno, hola viajero. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me encanta hablar contigo. Hemos tenido algunos chats así privados, me has mandado tu historia y me ha parecido muy, Igualmente. muy interesante. Y si nos le puedes poner al espectador de YouTube un poquito al tanto de cuáles son tus orígenes. Eso es muy interesante. ¿De dónde eres y por los lugares por donde has pasado en tu vida, no? Bueno, soy un latino de corazón, soy colombiano por adopción, pero mis orígenes son de por parte de madre de la antigua República Democrática Popular de Rumania, de un pequeño pueblo que se llama Mangalia. Y de por parte de mi familia paterna, ya verán por qué, soy de Corea del Norte. Madre mía, eso sí, siempre se como que se me paraliza un poco escuchar lo de Corea del Norte. Y bueno, me imagino que si estás ahora mismo fuera del norte, o sea, se entiende, fuera de Corea del Norte, se entiende perfectamente que tengas la necesidad de proteger tu identidad, lo cual es Y la de muchas absolutamente series. respetable, exacto, respetable. Y bueno, procuraremos, vamos, mantener al máximo esa identidad real, ¿no? Pero es muy interesante. Cuéntanos cómo llegaste a Colombia. Digamos que mis padres, al tener privilegios en sus respectivos países, tuvieron la oportunidad de conocerse en Cuba, en una reunión de juventudes comunistas. Y fruto de ese amor de verano, que yo cada vez que me recuerdo de eso, me acuerdo de la película de John Travolta y Olivia Exacta. Newton-John, ellos tuvieron su feeling, su atracción. Y de esa atracción quedé concebido yo. Claro. Entonces el problema es que al vivir en esos regímenes dictatoriales comunistas, los gobiernos controlan la vida al máximo a las personas, y una relación con una persona extranjera es considerado un delito muy grave. Por lo tanto, ambas familias, a los gobiernos enterarse de lo que pasó, se pusieron en peligro inmediatamente. Mi mamá inocentemente cometió el error de avisarle a mi padre y las autoridades le negaron el permiso. No sé si mi papá quería responder por el embarazo o no sé.
El punto es que le rechazaron el permiso de salida de su país y él tuvo que huir. Y lastimosamente, salir de Corea del Norte significa sentencia de muerte. Sobre todo si te atrapan en China. China no considera a los desertores de Corea del Norte como asilados políticos, sino que los considera como inmigrantes ilegales y los deporta inmediatamente hacia Corea del Norte. Lo que implica que al ser atrapado lo devolvieron a Corea del Norte y lastimosamente mucho tiempo después me enteré de que a él, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, tres generaciones completas de mi familia y probablemente muchas personas más fueron, iba a decir crucificadas, no fueron, fusiladas, fueron Wow, asesinadas. qué Y fuerte. no solamente eso, sino que también pusieron en peligro a mi mamá al pedirla en deportación a la antigua Rumania, que era comunista en ese entonces, y mi familia materna tuvo que huir completa de Rumania y pues tuvieron que pasar por muchos países donde no fueron muy bien recibidos. Pasamos por Yugoslavia, hoy La sería antigua, la... territorios de Serbia, Macedonia, Sí. Grecia. Pasamos por Italia, por Francia, por España y en España tomamos un barco que nos trajo hacia el lugar menos pensado, que fue Colombia. En algún punto de ese recorrido, yo no tengo claridad, yo nací en algún punto de ese recorrido, pero como el barco se dirigía hacia Colombia, es donde me dieron la nacionalidad, donde me dieron una identidad. Entonces ahí es donde mi familia materna, tuvimos que empezar desde cero, si no es que desde mucho más atrás, debido al rechazo que sufrimos en todo el recorrido en Europa y también algunos en Estados Unidos que intentaron después de estar acá en Colombia seguir a Estados Unidos y en un principio también fue complicado demostrar de que éramos personas víctimas de dos regímenes que nos querían literalmente desaparecer de la faz de esta vida. Sí, o sea que naciste de camino, se podría decir, ¿no? Sí, en algún lugar indeterminado en alta mar. Ah, wow, ahora ya me queda más claro. Ajá, y bueno, llegaste a Colombia con tu familia, bueno, te dieron la nacionalidad, lógicamente, Nos y que... dieron nuevas identidades, que no fue muy complicado porque los nombres y apellidos de Rumania pues no son difíciles de hispanizar. Claro. Y bueno, pues los rasgos físicos no eran demasiado notables en una Colombia que es muy mestiza, Exacto. que hay gente de muchas razas, entonces pues, y culturalmente a pesar de todo es muy afín, no nos fue muy complicado mantener un bajo perfil. Sí, y pasar de alguna manera desapercibidos, ¿verdad? Correcto. Wow. Muy bien. Y tu infancia se desarrolla en Colombia, ¿no? Y ya... Entre Colombia y Estados Unidos. Ah, sí. ¿Y cómo así a Estados Unidos? Porque de todos modos muchos de mis familiares intentaron obtener la nacionalidad allá, pedir asilo y con el paso del tiempo fueron obteniéndolas y entonces una persona fue llevando a la otra y así se fueron conformando las familias. Las últimas personas que pudimos irnos para Estados Unidos fueron casualmente mi mamá y yo. Ajá. Entonces Y parte de mi infancia fue en Colombia, parte de mi infancia ha sido en Estados Unidos. Por lo tanto, también obtuve la nacionalidad de Estados Unidos. muy bien. Entonces, ¿quieres decir que no solo fuisteis los tres los que escapasteis, por así decir, de los regímenes, ¿no? Y llegar a Colombia, sino más personas. Sí, o sea, toda mi familia materna, que son mis abuelos, Oh. abuelos, hermanos de mis abuelos, con sus respectivas
descendencias. Claro. Yo vendría siendo la cuarta generación y ya tenemos quinta generación en nuestra familia. Claro, entiendo. Ah, entiendo. Sí, es que cada vez me queda el panorama más claro. Realmente tu historia es bastante poco usual, ¿no? De escuchar. Y Cuando salimos de Rumania fuimos más o menos unas 30 personas las que wow. tuvimos que salir. Y Ah. yo fui el primero en nacer en esta parte del mundo, o sea, yo soy el mayor de mi generación. Claro. O sea, todos tienen orígenes extranjeros y tú ya, bueno, naciste Yo allí. venía de acá de Colombia el primero. Ajá, muy bien. Y mira, o sea que por azares de la vida, ¿cómo fuiste a caer de un régimen de extrema izquierda, se podría decir, tan radical como es el comunismo, llegar a Estados Unidos y encontrarte con el mormonismo? Cuéntanos eso. Bueno, pues el mormonismo no lo conocí específicamente en Estados Unidos. Lo conocí fue cuando empecé a prestar el servicio militar, que pedí que me asignaran a Corea para intentar saber sobre mi familia. Entonces estuve trabajando, prestando el servicio en Corea del Sur. Ahí estuve frente a frente, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de la patria de mis padres, de mi familia paterna, a pocos metros, viéndonos las caras, surcoreanos con norcoreanos. Estando yo ahí, es donde uno de los compañeros míos saca ese famoso librito azul que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Y me llamó la atención y él se dio cuenta de eso y me empezó a contar muchas cosas. A mí al principio me fascinó escuchar de ese ser. Ese amigo que vive allá arriba. Muchas cosas que en otras versiones de lo que conozco como filosofía cristiana no podía entender, dado que mi familia es originalmente atea por el comunismo, obviamente, en un afán por nosotros adaptarnos a la cultura occidental, a la democracia, a estar dentro de un grupo, de sentirnos aceptados socialmente. En nuestro desespero estábamos buscando dónde congregarnos en una iglesia, así no creyéramos. Muchos, pues, por costumbre de la religión ortodoxa de Europa Oriental, es muy parecida a la católica romana, muchos se afiliaron al catolicismo, algunos a sectas protestantes, y bueno, yo no estaba muy convencido de todas esas cosas hasta que fui conociendo al mormonismo Claro. en Corea del Sur, en toda la frontera. Wow. Así que claro, entiendo, sería un choque cultural, un choque filosófico, un choque ideológico. Conocer esto, ¿no? O sea, saber de una deidad y además encima la deidad, el Jesús mormón y el Dios mormón que son Bastante diferentes a las bastante otras diferentes. versiones. Exacto, sí, o sea que sería un choque muy interesante. ¿Y fuiste tú solo el que se convirtió al mormonismo? ¿Cómo te convertiste al mormonismo? Yo pues tenía que prestar el servicio por 2 años ahí en Panmunjom, en la zona desmilitarizada de Corea del Sur con Corea del Norte. Sí. Y el tiempo se me pasó muy rápido. 2 años no me bastaron para saber sobre mi padre y mi familia paterna. Claro. Decidí entonces, cuando terminé de completar el servicio, pedir la baja, que saqué con muy buenas calificaciones. Mi trabajo fue muy bueno. Estoy contento por ese desempeño. Estupendo. Pedí quedarme en Corea un tiempo más. Ahí es entonces donde ya empecé a tratar más con el amigo, que también ya se había retirado, Claro. y me llevó a la congregación en el pequeño poblado que se llama Paju, muy cerca de la zona de Militaritá. Era la única congregación en Corea que está en inglés. Ahí nos empezamos a reunir.
Claro. Recuerdo que el primer día que yo llegué era un día de ayuno y testimonio, como casualmente mañana ha de ser, porque es un comienzo de mes. Exacto. Y él me presentó a los misioneros y eran norteamericanos y me sentí bastante cómodo hablando con ellos en inglés. Pero la sorpresa mía es que cuando vine a darme cuenta, ya yo estaba dando un testimonio en el púlpito. O sea, Claro. así recién llegado, sin nadie conocerme, yo estaba dando un testimonio. Claro. Conté mi historia de mis orígenes y todo lo que había pasado. Hice como ver a mucha gente y bueno, me sentí muy bien recibido, me adapté muy rápido. Y por mi condición, que también es esa otra particularidad, que yo soy de condición autista tipo Asperger, las charlas las aprendí en menos de 2 días. Ya yo todas las charlas ya las conocía. Ya yo ya quería bautizarme, quería formar parte. Y el saber de la cuestión del bautismo por los muertos, me cayó una prisa por quererme convertir rápido para poder salvar a toda esa familia paterna que no pude, que murió por mi causa, porque me sentía culpable porque les destruí su vida literalmente. Por mi llegada al mundo, todos ellos fallecieron. Entonces, esa era una sensación de culpa De muy grande. culpa. Y entonces me sentía que yo podía salvar ese saldo, pagar todo eso, salvándolos, bautizándolos, póstumamente. Claro. Sí. Esa fue la batería con la que yo entré al mormonismo. Claro, sí, o sea que diste tu testimonio más por afinidad y luego, claro, dada tu condición de ese espectro autista que dices, bueno, me imagino que te será fácil aprender las cosas sistemáticas, ¿no? De memorística y todo eso Sí, que soy debes muy tener. rápido para esas cosas. Ajá, estupendo, sí. Y bueno, ya te viste dentro realizando una obra de la cual no dudabas en su día. ¿Cuánto tiempo estuviste creyendo en la iglesia? Pues prácticamente menos de 3 meses. Wow. Fue muy rápido porque así como devoré la información que me daban, en mi apetito por saber más y más, me fui metiendo sin que nadie me dijera en información que no tenía por qué saber en su momento siendo novato, Exacto. siendo un miembro nuevo. Sí, o sea que para unas cosas tu facilidad de aprendizaje le sirvió y para la apostasía al mismo tiempo, vamos, Muy rápido, fue muy sí, rápido. o sea, fue un proceso súper rápido, ¿no? De Muy entrar y rápido. salir, sí, o sea que la estancia en sí Sí, en fue el muy rápido, sí. mormonismo. Tu estancia en el mormonismo duraría 3 meses, más o menos. Sí, pero como ya te contaré, terminé ingresando de nuevo más de una vez. Ajá. Claro, ¿sufriste de disonancia cognitiva? ¿Tenías luchas internas No, yo de... nunca sufrí. Claro, o sea que... Luchas internas más que todo con el sentido de culpabilidad, pero no disonancia cognitiva en sí, sino que yo regresé a la iglesia varias veces, en verdad no creyendo ya en ella, porque ya una vez que yo conocí toda la verdad, ya yo no creí más nunca. Yo regresaba era más que todo por mi condición de autismo. Claro. Era por cuestiones de sociabilidad, si me hago entender, Sí. por estar dentro de un grupo, sentirme protegido dentro de un grupo, De una más sin comunidad. embargo yo ya no creí. Claro, sentirte arropado por una comunidad, ¿no? Que te recibe tan Exacto. bien, que te da, bueno, llena ciertas carencias que tú ya arrastrabas y uno se da cuenta de que se aprovechan mucho de esa situación, ¿no? Entonces, wow, Exacto. sí. Ajá. Así que con esa Entonces, yo me rapidez. retiré muy rápido, la verdad, yo me retiré muy rápido porque me di cuenta de que era una pérdida de tiempo
salvar a mi familia paterna de un, o sea, era, caí muy redondito en comprar una cura para una enfermedad que no existe. Exacto, muy bien descrito, sí, muy bien Entonces, descrito. ese sentimiento de culpa al darme cuenta de que era una pérdida de tiempo, pues me sirvió de mucho para ya quitarme esa sensación de culpabilidad. Y me retiré, así como entré, así me retiré muy rápidamente. Claro. Además de otras cosas que también noté estando dentro en esos primeros meses, también me di cuenta de muchas cosas muy rápido. Por ejemplo, que la membresía era prácticamente occidental, o sea, más que todo gringos, por así Claro, decirlo, muy exacto. pocos coreanos. Y entonces, como yo sabía coreano, entonces yo procuraba mantener el hermanamiento, el acompañamiento de los miembros en ese idioma. Claro. Pero yo trayendo a los miembros y los miembros no me ayudaban a retenerlos y esa gente se retiraba otra vez. Entonces yo me sentía que estaba haciendo un trabajo Sí, sí. en vano, estaba sembrando en el desierto, o sea, no No me ayudaban. cuajaba, Entonces, claro, no, no. noté un racismo en esas actitudes de los líderes, y los coreanos también me decían eso, de que la Biblia está ubicada en lo que hoy es Israel y el libro de Mormón está ubicado en lo que es Estados Unidos. ¿Y el resto del mundo qué? ¿Qué es para los demás? Ahí Exacto. no Sí, sí, explican sí. nada para los demás. Nada, nada, tienes toda la razón. Sí, o sea que, bueno, sí que habían muchas calvas, ¿no? Habían muchos vacíos así de que bueno, al no tener explicación, me imagino que aguantarías hasta donde más pudieras con tal de sociabilizar, pero eso tampoco duraría mucho, ¿no? Correcto. ¿Cuánto duró tu relación con la iglesia entonces, después de esos 3 meses de estadía y luego de saber que no era lo que decía ser, ¿no? Después de eso, o sea, ¿cuántas veces más, me refiero, cuántas veces más volviste a la iglesia y cuándo la dejaste definitivamente? Bueno, cuando terminé de averiguar lo más posible la información sobre mi familia paterna en Corea y de trabajar y de ahorrar un poco, me regresé a Estados Unidos para reiniciar mi vida. El problema fue que yo no les había comentado nada a mi familia de que yo me había convertido a esta secta. Yo asumí de que les había dicho, pero resulta que no, en un descuido muy infantil no les dije que yo estaba siendo miembro. Pues como también te diste cuenta, yo por haberme inactivado tan rápido, haberme retirado tan pronto, Claro. no le di importancia al decirles esas cosas. Al regresar a Estados Unidos me di cuenta de que necesitaba recomendaciones y necesitaba engancharme a nivel laboral. Entonces me vi obligado a volver al mormonismo muy rápidamente también, así cuando ya después de 3 años de haberme inactivado. Claro, Y porque. ahí sí ya fue en Estados Unidos donde mi familia y yo residimos. Entonces ahí pues empecé a recibir llamamientos, empecé siendo consejero de presidencia de barrio. Sí, ya no sé ni cómo se llaman, ya estoy ya bastante, no me acuerdo los llamamientos, cómo se llamaban. Sí. Era el segundo consejero del obispo, del presidente del barrio donde yo estaba. Y después me fui, por así decirlo, degradando, porque me pasaron para quórum de élderes a ser consejero. Después me fueron bajando para hombres y mujeres del Jóvenes, HAS, de Haas, sí, los jóvenes jóvenes adultos solteros. solteros, sí. Sí. Entonces ahí estuve también. Después me fueron bajando para los. Ese llamamiento fue el que más me gustó a pesar de todo, que fue haber estado en la primaria. Eso fue un llamamiento que me gustó bastante porque estaba con niños más pequeños. Claro. Entonces yo estaba con los niños valientes.
Sí, realmente. Sí, entonces yo pues disfruté de estar con los niños, me gustaba más estar con los niños. Claro. Pues, ¿qué puedo decir? Pues en los llamamientos yo los hice con bastante diligencia, a pesar de que ya no creía en nada, pero yo necesitaba era mantener las apariencias para mis contactos, para mi cuestión laboral. O sea, estaba en un dilema bastante hipócrita, por así decirlo, en esa situación. Sí, es Cuando ya pude complicado. ver la oportunidad de salirme de todo eso, me salí enseguida y dejé de asistir inmediatamente, que fue una oportunidad de viajar por América Latina, que yo siempre había soñado con recorrer todo el continente latinoamericano. Entonces es cuando me pude retirar ahí en Estados Unidos. Claro. Pero así como me retiré de Estados Unidos, que oficialmente ya quedaría inactivo, me tocó mantenerme asistiendo a capillas mormonas cada vez que me quedé corto de dinero en mi recorrido por América del Sur, por Wow. América Latina. Empecé recorriendo desde Chile, pasé Argentina, pasé todos y cada uno de los países en su momento, incluyendo donde eres tú, en Bolivia. Pasé Bolivia. por tu país, muy Qué bonito. bien, qué bien. Pasé Sí, por gracias. Brasil, donde tuve la oportunidad de aprender el idioma. Y estuve también por las islas del Caribe, las Guayanas, donde también pude aprender un poco de los que es el idioma francés en el acento creole. Y llegué a, y las únicas excepciones que no recorrí, porque ya para ese entonces ya la situación ya se estaba poniendo complicada, fue obviamente Cuba y Venezuela. Claro. Pero llegué a recorrer todos los demás países y llegué hasta la famosa frontera, la famosa valla que está en Tijuana y San Diego, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En ese recorrido, curiosamente, duré 2 años haciendo. Y en esos 2 años, me tuve que ver en la obligación de más de una vez de volver a asistir, de volver a estar fingiendo ser un buen mormón, con tal de que yo pudiera ahorrar el mayor cantidad de dinero posible en alimentación, estadía y en aseo, de mantener mi ropa, mi equipaje limpio, mi presentación personal limpia. Durante ese tiempo también, durante ese tiempo también estuve en República Dominicana, me acuerdo, estuve cuando ocurrió el terremoto en Terremoto. Haití. Ahí entonces, estando en República Dominicana, pues aproveché y pasé para Haití para hacer labor, aprovechando mi experiencia en el servicio militar, y colaboré mucho, salvé muchas vidas, conocí mucha gente maravillosa de muchas partes. Pero ahí también es donde yo descubrí otro punto muy desagradable, no solamente del mormonismo, sino de todo lo que es el cristianismo en general. Sí, Mientras nosotros coméntanos, por estábamos favor. salvando, mientras nosotros estábamos salvando vidas en verdad, donando nuestra sangre, sudor, lágrimas, muchas heridas, muchas cosas, muchos líderes religiosos solamente se dedicaron fue a reconstruir iglesias para que la gente siguiera yendo a sus comunidades, a que dieran sus diezmos, y los líderes solamente regalaban, eran Biblias, Biblias y más Biblias, y en el caso de los mormones, obviamente, libros El de libro de Mormón. Mormón. Yo decía, pero ¿esto con qué se come? ¿Esto cuál es el Sí, efecto sí, sí. práctico para esta cosa? Yo me Lógico. sentía muy, muy asqueado de esa situación. Y Lógicamente. pues, cuando ya terminé de hacer mi recorrido, me retiré otra vez definitivamente de la iglesia mormona. Claro. Eso fue una experiencia bastante asquerosa de Sí, estar sí, sí. viendo Realmente tanta esa actitud. injusticia. Sí. Sí, Y enterarme después de que construyeron un templo mormón súper lujosísimo en Haití, y ver y conocer yo ese lugar donde está construido, saber cómo es el entorno que está ahí construido, esas casas que todavía es y las veo y todavía están en en latas, ruinas. en madera, en plástico, o sea, están en unos cambuches, en un mundo posapocalíptico, y tener enfrente ese lujo de un De templo. un O templo. sea, eso es un derroche de dinero, pero Claro. espectacularmente asqueroso. Sí, y además que ni siquiera acogen a esas víctimas
del terremoto en ese templo, ¿no? O sea, no hay ninguna ayuda ni repartición de alimentos, ni No, nada. nada. Hay ¡Qué asco! mucho, yo vi mucho racismo, Sí. mucho racismo. Estando en Brasil, yo noté que la mayoría de la membresía era de raza blanca. Lo Sí. mismo que yo veía en Corea, la mayoría de la membresía era de raza blanca. Y En pasa en Brasil yo todos vi mucha los raza países, blanca. sí, pasa en todos los países, en el mío también, sí, en Entonces, la Bolivia. gente de otras razas, o sea, los pocos que van de otras razas, yo les veía una cara de sentimiento de culpa, ese complejo de que son los negros por ser la marca de Caín Sí. y los indígenas por ser la marca de Sí, Lamán, de no me acuerdo de los quién era el lamanitas, sí. exacto de Lamán. Entonces, eso de que el castigo es el color de la piel, eso siempre me dio ganas de vomitar, de escuchar ver esa pobre gente creyendo, pues pensándolo bien, yo también estuve en esa En posición ese círculo, sí. de estar comprando una cura para una enfermedad que no existe. Sí, es tal cual. Entonces, estos negros creyendo que por estar perteneciendo a la iglesia mormona, que estos indígenas perteneciendo a la iglesia mormona van a cambiar su color de piel y por eso van a ser deleitables ante los ojos del imaginario allá arriba, y que van a tener su propio planeta donde ellos van a ser dioses. O sea, eso es una cuestión que me dejó bastante Sí. estupefacto. Entonces, no, pues yo soportaba hasta donde pude, pero siempre me terminé retirando de nuevo muchas veces, así como volvía. Pues, o sea, era Sí. una cuestión de física necesidad por contacto, por socializar, por Claro. cuestiones laborales. Eso fue una cuestión que me tenía muy, muy, muy infeliz, la verdad. Claro, muy atado, ¿no? Sí, porque además no habían otras opciones, tal vez, ¿no? Que No, esa. no la tenía lastimosamente por mi cuestión de mi historia, de mis antecedentes y también por mi condición neurológica, pues eran pocas las personas que aceptaban andar conmigo. Claro. ¿Y de qué años ya estamos hablando? ¿Qué edad tenías? Pues el terremoto de Haití fue en 2010, o sea que ya eso fue hace una década. Claro. Y pues de haberme ya retirado del todo y espero no volver es apenas del año pasado. Uf, sí. 2019. Claro. O Claro sea que yo que... asistía muy de, o sea, yo no era muy activo ya para entonces, ya después de lo que de haber recorrido América Latina, Claro. de ya empezar a intentar estudiar en la universidad, de ya hacer una vida más de adulto, ya yo podía mantenerme más al margen de lo que necesitaba de los mamones. Claro. Y además Pero que ellos no te dan nada gratis, ¿no? O sea, todo lo que te dieron se lo cobran de alguna manera, ¿no? sí, exactamente. Claro, porque en el caso del diezmo, Estuve. ¿cómo le hacías? Perdona. ¿Perdón? En el caso de diezmo, ¿cómo lo hacías? Pues yo ágilmente, no, nunca, muy poco diezmé, la verdad. Bueno. Y pues no era muy difícil mentir, porque la verdad es que como estaba en situación de desempleo Claro. y estaba entonces no tenía necesidad de mentir así tan fácilmente para decir que no diezmaba por esa razón. Y cosa que para mí es muy difícil porque como autista que soy, yo no sé mentir. Claro, sí, sería Entonces, pues, complicado. Claro. yo no mentía. Cuando yo me retiraba, yo decía por qué me retiraba, y cuando yo volvía, yo decía por qué quería volver. ¿Y cómo Porque lo si yo no tomaran? diezmaba, yo decía la verdad. ¿Y cómo lo tomaban ellos cuando volvías? Pues como nunca volví a la misma, nunca volví a los mismos barrios. Ah, ya entiendo, sí. Sí. Porque por la misma situación que ya te comenté al principio, pues mi familia y yo nos mudamos mucho, nos trasladamos mucho. No nos quedamos mucho tiempo en un mismo lugar por cuestiones de seguridad. Entonces Claro. siempre, pues, el cambio es así más fácil. Sí, entiendo, entiendo ahora mejor. Muy bien. ¿Y ahora tienes algún vínculo o alguna necesidad para volver a la iglesia o ya esta vez sí que has dejado definitivamente o te has librado de esa necesidad de volver?
Pues espero que no, porque el año pasado lo que me hizo volver fue el programa que están ellos implementando, que es verdad es muy bueno y tengo sus materiales y los estoy utilizando también ahora mismo de forma académica, que es el programa de enseñanza de inglés. Ellos Interesante. están ahora están en un proyecto de enseñanza de inglés en la cual pues me convenía que yo estuviese participando, pues era una oportunidad a mí para yo demostrar mi talento en enseñar idiomas. Claro. Entonces, pues yo me aproveché de la situación y entonces volví, por así decirlo, maquiavélicamente con mis negras intenciones. Ajá. Entonces, pues Interesante. fue una experiencia muy interesante estar enseñando idioma inglés. Claro. Entonces, eso fue lo que me hizo volver el año pasado, pero ya me retiré porque no, como siempre, no tuve los resultados que yo quería al final. Entonces, pues, algo así es lo que de pronto me haría otra vez caer en los tentáculos del mormonismo o de alguna secta cristiana sin especificar, me haría volver de pronto, pero no quiere decir de que yo me vaya a dejar lavar el cerebro, sino que simplemente que ya yo iría con unas intenciones más terrenales buscando algún beneficio, alguna experiencia, alguna cuestión, por así decirlo. Sí. ¿Y como qué buscas? Por ejemplo, estábamos hablando de relaciones personales y de eso. Y ahora te hago la pregunta así muy frontal, ¿no? ¿Tú crees que la iglesia es un buen entorno para sociabilizar más teniendo tantos problemas de doble cara que tiene? Pues a mí hasta cierto punto me convino porque yo también llevaba no dos caras, sino que llevaba Muchas. múltiples caras en vista Ajá. de mi propia situación. Claro. Esto de cargar con el estigma de ser un refugiado, un asilado por cuestiones ideológicas, Sí, políticas. de ser un objetivo muy peligroso para un régimen dictatorial. Por eso es que en mi vida, en serio, corre cierto riesgo que es mejor mantener el bajo perfil. Entonces, pues mi vida me ha tocado ser una máscara tras de otra. Entonces, Claro. es por eso que yo mantengo un muy bajo perfil y esas dobles caras en la iglesia mormona en especial, hasta cierto punto me convenían, como te has podido dar cuenta. Sí, Sea, entiendo. un hipócrita jugando con otro hipócrita, se puede decir. Sí, entiendo, sí, pero bueno, en este sentido, o sea, tu hipocresía es hasta por ahí porque eres una persona tremendamente honesta, ¿no? Y admites cosas que la iglesia jamás va a hacer, ¿no? Porque Exactamente. es una organización donde siempre se muestra como víctima de las circunstancias de su entorno, que sufre persecución, odio, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no sé, al Como no. una frase que yo te escribí muchas veces, como Ajá. una frase que yo ya se me volvió como un lema. Sí. La religión y el totalitarismo, que en este caso es el comunismo, son lo mismo. Pues Mira que sí. hasta rima. Sí, es que tienes mucha razón porque son cosas radicales, ¿no? Son ideologías radicales y Son unos lamentablemente, dogmas muy sí, estrictos. muy estrictos, sí. Yo, al igual que tú, me ha tocado nacer casi y vivir, ¿no? 30 años de mi vida bajo esta especie de doble régimen, ¿no? Porque mi padre también era, vamos, comunista acérrimo. Él vivió 6 años en Rusia, volvió a Bolivia y tuvo 6 hijos con 5 mujeres. Las dejaba, le hacía otro hijo a una, la dejaba y todos mis hermanos, incluida yo, tenemos nombres rusos y luego se convirtió en un líder comunista local a nivel boliviano, digamos. Entonces, no sabes el grado, vamos, de comprensión que tengo de tu caso, porque estamos parecidos, ¿no?
Es, Sí, es. sí. Es más, hasta creo que me hizo No sé, mormona para darle la no sé si tu contra. papá. Te hago una pregunta. ¿Tu padre alcanzó a participar del régimen que ya afortunadamente ya cayó en Bolivia? ¿Con Evo? ¿Estuvo participando con Evo? No, no, no. Mi padre murió hace 10 años. No, no. ¿No Murió hace 10 alcanzó? años. No, no alcanzó. No alcanzó. No, no. Sí, Afortunadamente, porque hubiera afortunadamente. estado feliz en ese Sí, ambiente. porque cuando cayó la Unión Soviética, su vida se vino abajo también, ¿no? Y bueno, ya de alguna manera me aceptó, ¿no? Como mormona, porque yo me había ido también en parte por cosas de la vida, o sea, me había arrimado a esa religión para llenar ciertas carencias, pero. Y él también, los últimos años de su vida, como que estaba tentando con los creyentes, intentar creer, ¿no? Pero ya, Sí. luego, pues nada. Sí, yo ya no vivía con él, ya estaba casada, etcétera. Pero entiendo lo de regímenes y lo de extremismos. Bueno, ahí estamos a la par tú y yo, que entendemos perfectamente cómo es decir ese círculo, ¿no? Así Sí, absorbente. eso es lo que yo le llamo la necesidad de un líder. Sí, exacto. Sí. Hablando de eso, voy a aprovechar para recomendar a todos nuestros espectadores que visiten nuevamente el blog Hola Somos Ex Mormones y que blogspot.com, donde vais a encontrar historias tan diametralmente distintas y con tantos antecedentes y entornos distintos, y las tuyas también son muy llamativas por lo atípicas, ¿no? Y en esto de la necesidad de un líder es también un artículo que recomiendo ampliamente, para que puedan entender la postura, ¿no? De alguien que ha vivido bajo ambas presiones, por decirlo así. ¿Verdad? Correcto, Amigo correcto. viajero. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué planes? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Tienes a la iglesia cerca, tal vez en tus planes o en algo, ya hablando así de aquí en adelante? Espero no tener más que tener más que ver con esos, con ninguna iglesia en particular. Ese día, la única podrías hacer eso es porque, como ella tenga mis Claro. planes e intenciones de tratar de utilizarlos a ellos, dejando aparentemente que me utilizasen a mí. Claro. Pero es un juego Sí. de ver quién es más hipócrita entre los dos. Pero Claro. no espero no tener más la necesidad. Sí, esperemos que no, porque, bueno, como toda organización poderosa, financieramente especialmente, bueno, tiene ambos poderes, ¿no? Físico, emocional, económico. Entonces, sería No un soy poco una tan lucha musculoso a los desigual. regímenes. Sí, sería un poco Exacto. una lucha un poco desigual. De todas maneras, te deseo los ánimos, vamos. Te mando muchos ánimos para que puedas independizarte de este tipo de necesidades y logres, ¿no? Hacer tu vida, porque te habrás dado cuenta tú que eres tan viajado, que hay muchísima vida fuera de la iglesia, ¿no? Y que otro tipo de Sí, bastante. sociedades también te pueden ofrecer una cantidad de beneficios sin exigirte tantas cosas inverosímiles. ¿A que sí? Sí, eso sí, esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas que me ha tocado estar teniendo que cumplir no encuentro otra palabra, unas estupideces que hay que cumplir que es Sí, imposible, sí, tan sí. como yo venía comentando, tanto el comunismo como muchas religiones se basan en postulados falsos y por eso es que nunca funcionan, porque no están aplicables a la realidad. Entonces es Claro. imposible cumplir con los requisitos cuando se basa en una fantasía. Claro, sí, porque es que la igualdad y todo, por más que luchemos, y además es una idea que puede ser noble, aparentemente loable y todo, y bueno, no solo aparentemente, ¿no? Sino que es lo que todo ser humano quiere, pero vamos,
también las maneras de lograr dichos objetivos son, vamos, lo más inhumanas, ¿no? Muchas veces y cuestionables. Así que, bueno, es luchar por deshacerse de todo eso y tener un pensamiento crítico bien amueblado, bien establecido, para no dejarse al final, ¿no? Absorber por este tipo de cosas. Muy bien, pues nada, entonces, no sé si nos quieres comentar algo más. No, pues, gracias por darme la oportunidad de contar mi historia bajo mis condiciones un poco dificultosas por lo que ya te comenté. Sí. Y bueno, aprovechar este momento con la diferencia horaria y pues que estoy en aislamiento, ya todo, para nadie es un secreto que estamos en un momento un poquito complicado y donde estoy yo, pues aquí se ha explotado el virus. Y pues por yo estar en zona caliente, pues estoy en aislamiento ahora mismo, entonces estoy aprovechando el momento para que estoy despierto, que no tengo más nada que hacer y que ahora no me van a hacer ningún chequeo ni nada donde me van a molestar mi privacidad. Entonces estoy aprovechando ese momento para comunicarme contigo. Pensé que íbamos no todo por escrito, pero no pensé que tuviera la facilidad en el computador. Entonces estoy feliz de que me estén escuchando la voz y de que este viajero desarraigado es una persona real, no es una persona inventada. Exacto. Es lo que muchos me han dicho. Sí, wow. No, vamos. Yo, que sepas que no lo he puesto en duda nunca. Entiendo perfectamente tus condiciones, son, o sea, como para no entenderlas, son obvias. Así que si en algún momento quieres hablar de algún tema específico, que lo ampliemos y todo eso, tú tienes las puertas abiertas, virtuales, las ventanas, digamos, abiertas virtuales para poder hacerlo y que siempre vas a ser bienvenido, viajero.